Año nuevo. Pues hoy es primero de enero aquí en Japón. El día de hoy es como que el día más importante porque nosotros normalmente en México pues celebramos el día 31, ¿no? En la noche y todo eso. Pero aquí el día primero se acostumbra a lo que es una comida especial. Estuve ayudando en la mañana a preparar la comida junto con la mamá de mi amiga y estuvo bastante padre poder como que conocer muchos ingredientes que no tenía idea que existían. Y ahorita pues van a ir viendo de la comida que vamos a comer y de la convivencia que vamos a estar teniendo juntos. Es el día más esperado por mí. Hoy he salido por primera vez después de haber pasado estos días de festejo con la familia de mi amiga. Aún estoy quedándome ahí, pero hoy, como les digo, estoy emocionada porque es el día de las Fukubukuro y eso significa salir muy temprano de casa para poder ir a Harajuku y encontrar muchas bolsas. Y también voy a Shibuya y no voy a estar sola porque voy a ir con Sara y de igual manera ambas vamos a conocer por primera vez a Maritei. Va a estar muy muy divertido, va a estar muy padre y espero tener suerte en encontrar bolsas porque me gustaría tener algunas de maquillaje, skincare, ropa. Voy preparada con una mochila para poder cargar cosas. Honestamente pensaba traerme una maleta, así que solo traigo una mochila y la fuerza de mis brazos para poder con las bolsas. Ahorita voy camino a la estación, estamos creo que a 5 grados, voy ligera, ahorita irán viendo el recorrido. ¿Quién estoy? ¡Hola! ¡Hola!
reunidas al fin. Y Hispanic Harajuku. Hispanic Harajuku. ¿Dónde dejaste Sara? Entra en Hispanic es porque habla español. Y estamos en la cacería de Fukubukuros y vamos ahorita justo a la Fred. Pero vamos a ver qué encontramos. Pues así va mi cacería hasta el momento. Y acá hay una más. ¡Cuidado! Que nos matan. Y adentro hay una más. ¿No se te escapa una? ¿Se me escapa una? No, ninguna. Y pues a seguir viendo. Sí. Martes 3 de enero y el día de ayer pasaron muchas cosas. Como siempre en la noche ya no tengo oportunidad de estar grabando para contarles cómo me fue durante el día, pero les cuento ahorita. Básicamente ayer fue día de Fukubukuro, hoy viene un camión. Me encontré con Sara, que la verdad tenía muchas ganas de verla y platicar porque me llevo muy bien con ella. Y también tuve la oportunidad de quedar de vernos con Maritey y me cayó muy muy bien. Para ser la primera vez que la conocí, estuvimos caminando por Takeshita Street para buscar Fukubukuro. Yo encontré varias, la verdad al principio estaba como que un poco desanimada porque no había muchas opciones de Fukubukuro. La verdad es que sentí que el ambiente estaba como que medio apagado. Luego de ahí, honestamente yo ya tenía planes también con la familia de mi amiga y tenía que apurarme muy rápido a regresar con ellos. Fue cuando ocurrió como que mi pequeña tragedia, que básicamente fue, me perdí. Ah, porque para mencionar, ahorita no tengo internet y estoy sobreviviendo de pura memoria para poder moverme en los trenes. Y ayer perdí, pero fue más que nada por el hecho de que me salí por la puerta incorrecta y empecé a caminar y me di cuenta que no sabía dónde estaba. Pero al final pues todo salió bien porque me terminé encontrando con la familia de mi amiga. Y lo único malo fue que llegué muy tarde, o sea, una hora. Y estaba muy, muy, muy avergonzada porque pues aquí la puntualidad es como que súper importante. Pero a pesar de eso se portaron súper bien conmigo porque no me dijeron nada. O sea, fue como que no te preocupes, pobrecita tú, que estuviste perdida. Y eso se me hizo muy lindo. Al final sí pudimos ir a donde habíamos acordado, que era visitar a los abuelitos de mi amiga. Y estuvo súper padre porque la casa pues tenía muchos toques así como que tradicionales. Pero lo más sorprendente de todo es que aquí existe la tradición que al iniciar el año, por parte de los abuelos, a veces también creo que por parte de los tíos, se les entrega a los nietos o a los sobrinos a lo que es el Otoshidama, un sobrecito con dinero. De que mis amigas estaban recibiendo el suyo, resulta que también la abuelita había preparado uno para mí y yo me quedé
súper sorprendida. Fue lindo tener esta experiencia. Honestamente, para este punto estoy súper cansada con todo lo que has hecho estos días, pero la verdad es que me la he estado pasando muy bien. O sea, la familia de mi amiga se ha portado súper, súper padre. Y justo ese es el tren que iba a tomar ahorita. Voy rumbo a Shibuya porque pues ya necesito tener lo que es una tarjeta SIM, sobre todo con lo que pasó ayer, para no estar incomunicada y no saber en dónde rayos estoy. Al final, la verdad es que me hubiera gustado quedarme en la casa de mi amiga hoy a descansar, porque eso es lo que ahorita están haciendo ellos. Pero pues sí necesito recoger esa tarjeta y ya quedar como que libre de esa situación. Mañana tenemos planes de ir a Asakusa porque hay como una especie de matsuri, a una especie de festival, y pues voy a estar ocupada todo el día, así que mañana no podría recoger lo que es la SIM card. Y también está pendiente hacer lo que es el arreglo de la papelería del lugar en donde voy a estar viviendo, así que esas son las cosas que necesito hacer mañana y va a ser un día algo ocupado. No hay mucho que contar para el día de hoy, así que aquí termino lo que es el video.